17 millones de madres trabajan en México y, a pesar de su importancia en diversas industrias, enfrentan desigualdades laborales como largas jornadas, falta de comprensión por parte de sus superiores, brechas salariales entre mujeres y hombres. ¿Qué sucede con las leyes que deberían protegerlas? Estas normas a menudo no se cumplen o resultan inadecuadas. Según un sondeo de la OCS Mundial, 52% de mamás que trabajan ven dos retos principales. La empresa en la que laboran no brinda apoyos reales. Viven una lucha constante por encontrar el equilibrio entre su trabajo y su vida personal, ya que las opciones de teletrabajo o flexibilidad horaria son escasas. La colaboración entre la sociedad, empleadores y la iniciativa privada es el camino principal para mejorar las oportunidades laborales y fomentar entornos más solidarios para ellas. Compártenos en los comentarios, ¿qué medidas propondrías para ofrecer un apoyo real a las madres trabajadoras?